El proceso de consulta de legitimación del contrato colectivo del Colegio de Bachilleres, que se realizó el 31 de marzo, tuvo respuesta positiva de los trabajadores, pues participaron más de 6.000 en los cinco módulos dispuestos en diversos sitios del Estado. Así se dio cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, que incluye algunas reformas. Señaló la licenciada Sandra Khan-Uk, secretaria del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Nuestra base trabajadora decidió permanecer y regirse bajo el régimen contractual de las relaciones colectivas. Un reconocimiento a todos los trabajadores que participaron, que salieron a emitir eh, su voz a través de la consulta, porque como siempre les dijimos eh, desde un inicio, empezando todo este proceso tu voz cuenta y cuál es la mejor forma de hacer valer nuestra voz a través de la consulta en el aceptar o no aceptar el tipo de relación que rige la, el ámbito laboral en el colegio de bachilleres. Un reconocimiento para esos más de mil compañeros sindicalizados y no sindicalizados que se dieron la tarea de asistir el día 31 de marzo. La información se enviará al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para notificar el cumplimiento del mandato legal. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa.